Hola amigos televidentes, un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy de nuevo nos encontramos en nuestro programa Magazine Unitense. Ya saben que la idea y el fin del programa es dar a conocer todas esas personas que cumplen un papel importante en nuestro municipio de La Unión. No solamente partir de pronto desde una profesión, sino también de esas personas del común, de esas personas que quieren salir adelante, que hacen diferentes acciones y desempeñan diferentes trabajos para, por supuesto, sobrevivir a diario. Y por eso, en estos momentos me encuentro con una persona. Ella es Lilian Mabel Santamaría Rondón. Ella es una mujer emprendedora de nuestro municipio de La Unión, una mujer emprendedora en la parte empresarial, en esas personas que de una u otra forma buscan esa manera de hacer algo diferente, de llegarle a las personas, de poder llegarles de una u otra manera con un sabor diferente, marcar esa diferencia. Y cuando hablo de sabor, en un momento se darán cuenta por qué, que sea ella quien nos lo cuente. Así que, Mabel, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por regalarnos este espacio, por estar acá con nosotros y por contarnos, obviamente, de ese movimiento o de esas cosas que haces a diario, por supuesto, para ascender y de una u otra forma como para dar a conocer lo que haces, que es el tema de la repostería. De verdad que te agradecemos mucho. Así que muchas gracias por tenernos acá y, por supuesto, por contarles a las personas quién es Mabel. A ustedes muchas gracias por la invitación. Desde que yo tengo 7 años, inicié acá en el municipio. Yo no soy antioqueña. ¿De dónde eres? Yo soy del Tolima, nací allá. Pero desde que tenía 1 año de edad, nos trasladamos para acá, para Antioquia. He estado viviendo en Sonsón y viví acá en La Unión, y también ya en mi edad adulta ya pasé a Medellín para hacer mis estudios universitarios. Bueno, ya que eres del Tolima, cuéntanos un poquito, ¿recuerdas algo de Tolima? No, en realidad no lo recuerdo porque yo era muy bebé cuando me vine para acá, me trasladé para acá, pero por mi familia, que son las raíces de allá, entonces sí mantengo mucho contacto y trato como también de tener conmigo esa esencia de allá. Ok, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te parece La Unión? ¿Te gusta? Sí, es un pueblo muy tranquilo, la verdad, lo amo mucho. Ya aquí hice mis estudios de primaria, secundaria, tengo gente muy bonita que me han ayudado, de muy buen corazón, entonces eso tiene el pueblo, la verdad, como un sentido para las personas. Así es. Bueno, Mabel, ¿quién es hoy en día? ¿Quién eres? ¿Cómo te consideras? Bueno, yo soy una mujer emprendedora, principalmente, a partir de mi profesión, que fue que nace Postre Santa María. Así es como nace. Desde mis estudios universitarios, fue como inicia esta parte para obtener recursos, porque nunca fui de buenos recursos para poder estudiar, entonces eso me impulsó para continuar ese camino que fue muy difícil. De ahí nace esta idea, entonces ya me gradúo como profesional y sin embargo aún continuaba con la idea de que uno debe de ser empresaria, una debe de ser empresaria y tener y poder sacar todas las habilidades que una tiene. Entonces fue como surge esta opción, y pues me considero una mujer muy echada para adelante. Mi historia de vida no ha sido fácil, además de eso, entonces muchas las personas que me conocen saben en realidad que tengo esa valentía para continuar día a día con todo lo que la vida a uno le pone. Bueno, Mabel, antes de enfocarnos un poco en el tema de Postre Santa María, hablemos de ti, de tu niñez. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa juventud? Mi niñez, yo fui una niña muy loquita. Fui, y todavía conservo eso, siempre fui muy arriesgada. Entonces, tenía muchos amiguitos, andaba mucho con niños, con niños hombres especial. Y hacíamos cuanta cosa nos imagináramos, lo teníamos que hacer. Entonces esa etapa que la viví en Sonsón, entonces tenía muchos amiguitos, hacía un montón de cosas, tenía una energía tan grande, yo decía que todo se podía hacer, y hasta muy grande conservé esa idea, es que todo se puede hacer. Ya me traslado para acá,
fue un cambio muy duro por el estilo de vida que llevaba. Y bueno, ya luego me fui acoplando y continué mis estudios. Siempre me caractericé por ser una muy buena estudiante, entonces me aferré mucho a eso. Y aún así continué como por el buen camino que a uno lo han inculcado. Uh-huh. Y pues siempre tener como eso, tener siempre sueños. Desde niña nos enseñaron en casa, papá y mamá, a tener sueños y a luchar por ellos. Bueno, Mabel, precisamente eso te iba a hablar. Yo creo que cuando uno está en el colegio, cuando de pronto está terminando ya 11, uno se visualiza hacia un futuro, uno quiere ser algo en la vida. Alguien, y de pronto tú, ¿cómo te veías? ¿Dónde te veías? ¿Trabajando en qué? ¿Qué querías estudiar luego de terminar 11? Cuando terminé de estudiar, yo me veía como siendo una ingeniera. ¿De qué? Yo no sé. Porque uno cuando sale, uno no tiene claro nada. Uh-huh. O por lo menos estaba muy desubicada, claro. Entonces yo decía, bueno, pero yo decía, no, yo tengo que estudiar, eso sí. Yo nunca me visualicé siendo ama de casa, no, yo me visualizaba siendo universitaria. Eso era lo que yo siempre veía. Y nunca me imaginé meterme en el cuento de alimentos, jamás. Yo me veía en otra cosa. Y cuando ya después, ya que la situación estaba muy complicada para mí, yo decía, o tengo que estudiar en una entidad pública o en un estudio. Uh-huh. Entonces fueron de ahí 2 años que desde que salí del colegio no pude ingresar a la universidad. Entonces ahí es cuando uno sale del colegio y uno se empieza a encontrar con la vida, con el mundo real, y a ver que uno ya se tiene que empezar a enfocar de otra forma. Entonces ya con el tiempo ya fui desde acá del municipio, programas con la alcaldía, empecé a hacer cursos con el SENA. Pues yo decía, si no estoy estudiando, pues en la universidad, pues hagamos algo, yo no me puedo quedar sin hacer nada. Entonces ya después empecé, y desde el SENA me mostraron parte de los alimentos, del agro, y eso me quedó gustando mucho. Y ya cuando entro al pensum universitario, me encuentro con la carrera de microbiología, y era muy parecido a lo que estaba yo viendo en esa parte de formación con el SENA. Bueno, Mabel, cuéntanos un poquito de esa carrera, de tu profesión como tal, de microbiología. ¿Qué significa? Microbiología como tal es un mundo muy amplio. Estudiar los microorganismos es lo más complejo que hay, yo creo. Y más porque teníamos una visualización de que un microbiólogo, un bacteriólogo es solamente relacionado a la parte clínica. Entonces tenemos diferentes ramas. La microbiología industrial y ambiental está enfocada en la utilización de los microorganismos en pro y en beneficio del hombre, ¿sí? Entonces a partir de eso miramos cómo podemos sacarle provecho a ellos para mejorar tanto la parte de alimentos como la parte ambiental. Hoy en día se corrobora de que los impactos de los daños que se han hecho, que el hombre ha hecho, lo están remediando los microorganismos. Entonces eso es como una alternativa también para ellos. Entonces empiezo yo a estudiar, y es duro, fue muy difícil, pero muy bonito, me enamoré de mi carrera también. Amigos, y hoy para nuestro magazine unitense, en estos momentos me encuentro acompañada con Alexis Darío García Montes. Él es el monitor de deporte y cultura en el corregimiento de Mesopotamia. Queremos hablar con él un poco más acerca de estas funciones que cumple acá en el corregimiento, conocer un poco más a fondo de este rol y, por supuesto, cómo hace para ayudar a todas esas personas que hacen parte del corregimiento. Así que, Alexis, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Agradecido de que estén aquí, de poder contarles un poco de los procesos que se vienen llevando a cabo en el corregimiento y de las metas que se tienen para este año 2019. Bueno, Alexis, muchas gracias a ti por este espacio y por regalarles información a todas las personas que nos están viendo. Empezamos a hablar un poco más de ¿hace cuánto estás cumpliendo este cargo? Yo empecé aquí en el corregimiento en el año 2017, en el mes de marzo comencé con los trabajos de actividad física acá en el corregimiento. Bueno, ¿y qué tal ha sido cumplir ese rol?
Ha sido un poco difícil, es una comunidad que de pronto no conocía tan a fondo. Mesopotamia, pues la verdad la vine a conocer bien cuando empecé a trabajar. De pronto de paso sí la conocí, pero no de tener algún proceso deportivo, nunca llegué pues como a trabajar acá. Entonces ha sido un proceso difícil, pero a la vez bonito, de nuevas experiencias, de nuevas cosas por conocer, de aprender, y esto también es pues como equivocarse. Entonces me ha parecido muy bonita la experiencia. Bueno, Alexis, ¿qué tal ves esa comunidad de Mesopotamia? ¿Cómo es ese ánimo? ¿Son realmente activos para realizar todas estas actividades en cuanto al tema de deporte y cultura? Sí, han sido personas animadas con el adulto mayor. La verdad, el grupo ha crecido desde que llegué. El semillero, que de pronto no se venía trabajando muy, muy seguido, es un proceso que se lleva ya continuamente desde el año pasado. Se empezó y no ha bajado los niños. Y en las escuelas también los niños son muy activos, muy participativos de las clases. Entonces me parece que la actitud de las personas ha sido muy buena. Bueno, antes de profundizar y enfocarnos un poco más en esos grupos que nos cuentas, cuéntanos, ¿cuál es esa principal función que tú tienes que desempeñar como monitor? No, aquí es diferente de pronto a los compañeros que hay en la unión. Los compañeros que hay en la unión tienen una disciplina en específico, una modalidad en específico. Aquí en Mesopotamia me toca estar encargado de la actividad física, iniciación deportiva en el área rural, monitor de formación deportiva. Con el gimnasio pues se trata también como de trabajar, aunque ha sido como la parte más complicada. Se trata de apoyar en la parte cultural y coordinar la parte cultural aquí en el corregimiento. Bueno, profundicemos más en ese tema de los programas. Cuéntanos acerca de esos programas que hay en cuanto al tema de deporte y cultura. Bueno, vamos a comenzar con el tema de adulto mayor, que fue con el primer grupo que yo empecé aquí en Mesopotamia. Con el grupo, el día que llegué, habían cerca de 16 adultos mayores. En este año, en la actualidad, tenemos 32 adultos mayores. Entonces el trabajo ha sido bueno, ha sido muy constante, que esto es de constancia para que los procesos se vayan mejorando. Y los adultos pues muy contentos, muy animados. Como dicen ellos, a ellos les sirve lo que les hagan, pero la idea es que haya alguien con ellos acompañándolos, que no sea que estuvo una semana y que volvió al mes, sino que sea algo muy constante. Con la iniciación deportiva en el área rural siempre se ha trabajado con la escuela de la vereda Minitas, con la escuela San Miguel Santa Cruz y con la escuela del Cardal, cerca de 55 niños más o menos, todos muy activos, los profesores muy, muy contentos de que haya alguien del instituto apoyando estas labores de educación física, como lo llaman ellos, y de iniciación deportiva, pues como me toca trabajarlo a mí. En cuanto a la formación deportiva, ha sido algo muy, muy bacano, porque, o sea, aquí de pronto no se tenía como esa cultura de entrenar dos veces por semana, que tuvieran la responsabilidad. Al principio fue complicado porque se entrenaba un lunes, por decirlo así, y al jueves ya aparecían dos o tres, volvían el lunes dos o tres y al jueves 15. Entonces era algo muy inconstante, pero ya los muchachos han cogido de pronto, por decirlo así, esa responsabilidad y han sido ya muy constantes en los entrenos, y los procesos han ido mejorando. Ya con ellos se ha participado en torneos en la Unión, se tiene proceso masculino, femenino. Entonces ha sido muy, muy bonito, ¿cierto? En la parte de intercolegiados, pues el año pasado se llevó a participar a Guatapé un muchacho de ajedrez, que fue pues que es algo como que se está empezando en Mesopotamia. La idea es volverlo a hacer este año y armar representación de Mesopotamia, que para eso se está trabajando en este momento. Y también se ha apoyado a la institución educativa en lo que de pronto se les pueda colaborar. El año pasado, por medio de una práctica universitaria, yo fui el profesor de educación física de la escuela Marco Emilio, del grado segundo al grado quinto. Entonces se ha tratado pues como de apoyar siempre todos estos procesos que hay aquí en el corregimiento. Bueno, Alexis, digamos en el tema del adulto mayor, cuando vienen y se reúnen, ¿qué ejercicios hacen? ¿Qué es lo que hacen en el transcurso, pues, de todo el programa, del horario que tienen? Con ellos yo he trabajado siempre enfocados en varios temas, ¿cierto? Uno sabe que la dimensión de, digamos, la dimensión de actividad física o deportiva del ser humano no comprende solo un tema, ¿cierto? Entonces uno con el adulto mayor puede trabajar diferentes temas, entendiendo pues que es una edad que no se le puede tampoco exigir mucho como de pronto a un niño, pero haciéndoles caer en cuenta de que ellos todavía pueden hacer muchas cosas que ellos no creen. Entonces con ellos se trabaja temas de resistencia aeróbica, se trabaja fortalecimiento muscular, trabajos de propiocepción, coordinación, que es muy importante.
Se trata de trabajar aeróbicos, además porque vienen también personas de la Unión de la Dirección Local de Salud que nos apoyan con estos trabajos de actividad física cada 15 días. Bueno, Alexis, invitamos a esas personas que nos están viendo del corregimiento de Mesopotamia para que se den por enterados de estos programas, para que hagan partícipe de ellos y que de una u otra forma, como tú lo mencionabas anteriormente, no se queden en casa, porque a veces no es solamente los niños, los jóvenes los que están pegados de las redes sociales, sino que de una u otra forma los adultos también lo hacen. Entonces, invitemos a esas personas mayores y también a la misma vez a los niños para que hagan parte de todos estos programas que se hacen acá en el corregimiento. Sí, la idea es que todos los que todas las personas se animen, desde el más pequeño hasta el más adulto. Es como yo le digo, hay procesos para todas las edades, ¿cierto? Hay iniciación deportiva, hay formación deportiva, hay actividad física para el adulto mayor. Está el gimnasio que lastimosamente, pues como le digo, de pronto no se puede abrir, no está la posibilidad de abrirlo en la hora que de pronto más gente lo necesite, pero en el transcurso del día permanece abierto. Entonces la idea es que se animen, que participen de los procesos y que el deporte aquí en Mesopotamia siga creciendo, que vienen cosas muy buenas, se está trabajando para cosas muy buenas acá en el corregimiento. Listo, Alexis, muchas gracias por este espacio, por esa invitación para todas las personas. A ustedes muchas gracias. Televidentes, y ya saben que nos pueden buscar por nuestras redes sociales para que no se pierdan nuestro magazine. En YouTube nos encuentran como Canal 8 de la Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y también nuestro número WhatsApp 319-230-5598. Bueno, televidentes, nuevamente les recuerdo que estamos con Mabel, estamos conociendo un poco más acerca de esos proyectos que ha desempeñado en su vida, de esa profesión que desempeña hoy en día, y por supuesto vamos a conocer un poco más del tema de la repostería. Le encantan los postres, le encanta prepararlos, así que queremos que ustedes la conozcan mucho más a ella y de lo que hace. Les menciono nuestras redes sociales para que nos busquen, ya saben que en YouTube nos encuentran como Canal 8 de la Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también los pueden escribir a nuestro número de WhatsApp, al 319. 230-5598. Mabel, al ver que de una u otra forma desempeñaste esa profesión y que te gustó, hablemos cómo llegaste al tema de los postres, cómo llegaste también a apasionarte de eso, a que te gustara. Inicié con la repostería cuando estudiaba y como no tenía recursos o eran muy limitados, una compañera me dijo, ¿por qué no haces algo para obtener recursos? Y yo, pues, ¿pero qué? No, hace unos postres, pues yo no sé hacerlos. Entonces me dio una receta básica, no, haga esto así, así, así. Y yo, pues bueno, lo inicié. Y a partir de eso me quedaron bien, Ricos. bien, me quedaron bien. Y la gente lo hacía por ayudarme, por colaboración. Ya con el tiempo empiezo yo a decir, bueno, ¿y de qué voy a hacer postre? ¿Voy a hacerlo de esto, de esta manera? Empiezo a buscar formas, tips, técnicas para repostería. Y entonces ya con el tiempo los fui mejorando. Entonces ya la gente no me compraba por ayudarme, sino porque les gustaba. Entonces eso ya lo vi como una alternativa, tanto de generar recursos y también pues para aprender y porque me gusta. Bueno, Mabel, cuéntanos ese primer paso que hice con los postres. ¿Cómo empezaste a venderlos? ¿A quién le dijiste, estoy preparando postres, ayúdeme, lo estoy obviamente haciendo para poder ayudar a costear mi carrera? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue ese primer paso para poder dar a conocer tus postres? Mi hermana, yo le decía a ella, yo a mi hermana mayor, que iba a hacer unos postres. Yo soy la mejor elaborando, pero mala vendiendo. Entonces, pues porque me daba pena ofrecerlos, pero mi hermana sí era más suelta. Entonces yo le decía, ven, ayúdame, ayúdame, que es que yo necesito venderlos y pues gente no conozco. Entonces ella me decía, no, sí, claro. Entonces con ella me empezó a dar el voz a voz, ella fue la que me impulsó y ya con el tiempo fue cuando ya me tocó sacar la fuerza vendedora y con eso empecé a ofrecer a muchas personas. Bueno, y además que en la universidad también eso te ha ayudado mucho, tus compañeros, todo. Sí, tan bellos todos. La verdad es que cuando se empezaron a enterar que yo hacía postres, en el campus universitario había una parte de repostería y muchos de ellos pues adquirían. Y ya yo les decía, ve, estoy haciendo postres, a ellos mismos les ofrecía y les empezó a gustar. Entonces ya muchos de ellos me reconocían, ve, trajiste postres, tenés postres, tal. Entonces me compraban también.
Bueno, Mabel, cuando iniciaste con esos postres, ¿cuáles fueron esos sabores con los que empezaste? El primero que hice fue Napoleón, me acuerdo. Y ya después pasé a un postre de café, que eran como los más fáciles, porque la receta inicial que me habían dado era Napoleón, y yo decía, bueno, uno muy fácil es café. Y ya con el tiempo, yo decía, bueno, ¿y si hago un postre de melocotón? Debe quedar muy rico. ¿Y si hago un postre con yogurt? Y después yo miraba, pues acá la fresa y la mora se han cultivado, yo pues tengo que hacer de fresa y mora, entonces saqué el de frutos rojos. Ya con el tiempo, bueno, entonces voy a hacer un tiramisú. Y entonces ya compraba licor, miraba las formas, las recetas, y ya yo le empecé ya a colocar como mi toque. Y así fue como empecé. Entonces, y ya me decían, quiero un postre de feijoa, me gusta la feijoa. Ah, claro, yo te lo hago. Entonces yo ya lo empecé a hacer. Empezaste ya a buscar, ajá, obviamente. No, y además que en el transcurso de ir haciendo cada postre ibas aprendiendo mucho más. Claro, ¿no? Y es que todo no fue color de rosa, por Dios. Entonces cuando tenía un lote y se me pasó el punto del batido de la crema, se perdió todo el lote. Entonces no fue eso. Fue muy duro aprenderlo porque dices, sí, hacer postres. No, en realidad es un arte. Es un arte que se debe de tener para saber las cosas exactas. La repostería es muy exacta. Y en la fría se pueden tener ciertas variaciones. En la repostería, que es horneada, sí es específica, muy exacta. Entonces, en este punto, pues, vi esa opción. Y fue aprendiendo de los errores que iba cometiendo. Que es que esta fruta hay que hacerle este proceso antes de, porque queda amarga. Entonces, así fue como también. Exactamente, yo creo que el tema más difícil de la repostería, así como tú lo mencionas, es la preparación. Sí. O sea, realmente saber que quede con un sabor exacto, que el sabor guste, que no quede muy dulce, sí, que no quede muy simple. Son todas esas cositas que hay que tener muy en cuenta. Sí, claro, ya con el tiempo, desde mi profesión, entonces los aprendí a estandarizar. Uh-huh. También para eso, cuando ya empiezo a trabajar y me enfoqué por la línea de alimentos, entonces fue cuando aprendí a hacer las estandarizaciones. ¿Qué significa eso? Estandarizaciones quiere decir que yo cuando hago un postre siempre me va a quedar igual. Así haga uno, así haga mil. Él tiene que quedar igual porque debe de haber una cantidad exacta, un porcentaje exacto de cada uno de los ingredientes. Entonces eso también lo aprendí a hacer. ¿Por medio de tu profesión? Sí, por medio de la profesión. Eso fue. Se relacionaron ahí. Sí. Entonces ya con eso busqué, porque a partir de una receta que yo tenía, pues que me habían dado, quedaban muy dulces y yo decía, esto no es el dulce que yo quiero para ellos. Entonces le empecé a buscar hasta que ya le di el punto exacto. Bueno, Mabel, hoy en día, ¿cuáles son esos sabores que manejas? ¿Ofreces una amplia cantidad de gama de sabores o sí, cuáles son? Sí, tengo los de frutas, yo siempre los sé, pero los que son de frutas y los que no son de frutas. Uh-huh. Entonces, en parte de frutas tengo mango, feijoa, frutos rojos, fresa, tengo melocotón, mora, lulo, maracuyá, cereza, entre otros. Y los que no son de frutas, tengo Oreo, maní, chocolate Baileys, tengo Milo, y entre tiramisú, y ya también de los que me vayan solicitando específicamente. Bueno, ¿y tú qué has notado? ¿Cuáles son esos postres que más te piden? ¿De qué sabores? Fruto rojo yo creo que es uno de los favoritos. Que es favoritos, y maracuyá. No sé por qué la gente de verdad les encanta. Siempre que saco esas presentaciones, piden de esos primero. Bueno, Mabel, antes de conocer un poco más de todo esto, de conocer de más características en cuanto a los postres, ¿tú cómo te sientes hoy en día al ver que poco a poco has ido de una u otra manera materializando? Porque se ha convertido en un sueño. Yo creo que al empezar y al ver que era una manera de generar ingreso para pagar tus estudios y que al final se convirtió en un estilo de vida, como tú lo mencionabas, en algo que ya haces también a diario, que lo haces con esfuerzo y con ganas, ¿cómo te sientes hoy en día al verte ya así? La verdad, yo me siento empoderada, esa es la palabra. Y ese empoderamiento y amor por lo que hago surge también desde un concurso al que me presenté, que se llama Mujeres Emprendedoras. Eso lo sacó la gobernación. Y ahí me di cuenta que
no solamente era yo, que es que hay muchas mujeres que están con esa idea, que la quieren materializar, que quieren soñar. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, es que una es muy chillona, porque ahí me encuentro con mujeres que han tenido los obstáculos más grandes, tanto limitaciones físicas como otro tipo de inconvenientes, y que han sacado sus empresas adelante. Entonces, ellas fueron para mí como una inspiración para yo decir, yo también lo puedo hacer. Entonces, a partir de mujeres emprendedoras que conozco, este sinnúmero de mujeres, me dan esa fuerza para continuar y decir, esto es lo que yo quiero también como parte de mi vida. Y no solo para mí, para generar ingresos, no solo para mí, sino en un futuro, poder que otras personas vivan de ello, generar empleo, contribuir a la economía local. Entonces yo decía, si yo puedo hacer eso, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces, es meterse en la cabeza eso, que somos empresarias, que no solamente estamos haciendo algo por abastecernos económicamente en algo, no, es que somos empresarias y con eso vamos a ser independientes y autónomas. Entonces, esa parte de mujeres emprendedoras me llevó a conocerme más y a conocer muchas otras mujeres en este ámbito. Así es, yo creo que son varios factores como que influyen en este tema, así como tú lo dices. Un saludo muy especial para todos los televidentes del Canal 8. Les recuerdo que en los temas que tratamos anteriormente fueron los de apnea del sueño. Quiero hacerles un recorderis sobre este tema. Recuerden que es una enfermedad que ha existido toda la vida, pero que se está tratando médicamente en estos últimos 15, 20 años, porque se ha visto de la gravedad de dicha enfermedad. Y les comentaba que la apnea del sueño se presenta en los pacientes que roncan. Son pacientes roncadores que en sus ronquidos de pronto se quedan, hacen como una pausa. Hay que detectarlos y hay que consultar, porque la apnea del sueño es muy peligrosa. Hay que diagnosticarla, hay que tratarla para prevenir enfermedades cardiovasculares y en casos muy fuertes de apneas del sueño para prevenir la muerte súbita. Son pacientes que se acuestan bien y no amanecen, los encuentran muertos. Entonces, muy importante que en promoción y prevención consulten a estos pacientes. Ya les decía que la apnea del sueño es más frecuente en pacientes obesos, pacientes de cuello corto, pacientes que roncan, pacientes que son de pronto hipertensos y pacientes que hacen poco ejercicio. ¿Cómo se evita esto? Se evita teniendo una buena dieta para tener un peso adecuado. Los pacientes delgados roncan menos que los pacientes obesos y por ende presentan menos apnea del sueño. Y los pacientes que hacen ejercicio, y sobre todo ciertos ejercicios laríngeos, hacen que no se presente el ronquido en ellos y que no se presente esta patología, con las consecuencias que puede traer, que son las consecuencias son sobre todo cardiocerebrovasculares y, que les decía, en caso extremo, la muerte súbita, porque el paciente en sus ronquidos deja de roncar, deja de respirar y puede morir por un paro respiratorio. Entonces, mucho ojo con esta patología. Consultemos cuando vemos que nuestra esposa, que nuestro esposo, que nuestros hermanos, que nuestros hijos o nuestros abuelos están roncando y presentan de pronto esas pausas en esos ronquidos. Esta es la apnea del sueño y debemos de consultar para evitar complicaciones. Otro tema que les había tratado es el maltrato en el niño. Hoy en día el maltrato en el niño es muy común a nivel mundial. Esta mañana, escuchando noticias, me di cuenta de la muerte de un niño en Medellín, niños de 3 años, niños muy pequeños que son maltratados, que los llevan a consulta esgrimiendo o diciendo otras cosas, que el niño nunca sufrió, que una caída, cuando después de que el médico los examina se da cuenta que eran niños maltratados, niños ultrajados y que fueron niños violentados tanto físicamente que los mataron. El niño no aguanta tanta carga, tanto trauma físico y muere. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta enfermedad que siempre ha existido, pero más ahora en el siglo XX, y es el maltrato infantil. Sobre todo hoy en día, ahora años los hogares eran bien constituidos, eran los hogares con un papá, una mamá, sus hijos, y no había tanto maltrato. En este momento ya que los hogares
lo que es la unión familiar se ha dañado mucho, y entonces vemos que lo que les decía la otra vez, una pareja donde dice, estoy yo con mi señora, tengo a mis hijos, los hijos de mi señora y los hijos de los dos. Entonces, muchas veces cuando no hay un vínculo afectivo como el que existe entre un padre y un hijo, o una madre y un hijo, entre una madrastra o vínculos familiares, vínculos afectivos con madrastra o con el padrastro, son más difíciles y se prestan mucho para el maltrato infantil. Recordemos que el maltrato infantil es un delito, que hay que denunciarlo, y que el que se da cuenta del maltrato infantil y no lo denuncia es cómplice y le puede caer el peso de la ley por complicidad. Siempre los casos de maltrato infantil, y sobre todo los de maltrato sexual o de abuso sexual, son una urgencia médica. Siempre deben de consultar por urgencias y deben de ser atendidos en forma urgente, y deben de reportar el caso a la policía de infancia y adolescencia o al comisario de policía, para que se tomen las medidas correctivas para evitar que estos niños que están sufriendo maltrato mueran. Recordemos así brevemente que hay maltrato infantil de varios tipos. Está el maltrato infantil físico, que es donde el niño es golpeado sin razón, porque es que no hay razón para golpear a un niño. Los niños se pueden corregir, hay que corregirlos, pero en una forma muy diferente, no castigándolos. Hay forma de enseñarles, de educarlos, para que el niño aprenda, pero no castigándolo. Está el maltrato psicológico, que es donde hacemos que el niño se siente inferior, que el niño se sienta, digámoslo así, minusválido afectivamente, que al niño se le enseña que él vale o sirve, mientras que sirve a los intereses de los demás, pero que es una persona que no merece el amor de los demás. Entonces son niños que no tienen una autoestima y que van a ser un caldo de cultivo para que el día de mañana sean drogadictos, sean adictos al alcohol, al juego, a la pornografía y a muchos vicios más. Está el maltrato social, que es el que le damos a los niños en la calle, el maltrato a los niños en la calle, en el trabajo, la guerrilla reclutando, o los grupos armados alzados en armas reclutando menores. Todo esto sería el maltrato social. Está el maltrato infantil por negligencia, ese sí que es común. Y miremos, analicemos un poquitico más ese maltrato por negligencia, y verá que muchas veces de pronto hasta nosotros mismos estamos cometiendo negligencia con nuestros hijos o con nuestros menores. Yo he escuchado mucho aquí en el consultorio o en la calle muchos papás que dicen, no, es que yo trabajo duro para que mi hijo tenga lo que yo no tuve, para que mi hijo no carezca de todo lo que yo carecí en la infancia. Y va uno a mirar, y todo lo que carecimos de pronto nosotros cuando estábamos pequeños eran cosas físicas, cosas materiales, que de pronto nos formaron, esas mismas carencias nos formaron, nos hicieron hombres y mujeres de bien y nos enseñaron a luchar para conseguir el día a día. Pero hoy en día queremos es trabajar muy duro, no dedicarles tiempo a nuestros hijos, porque estamos trabajando, estamos muy ocupados para llevarles todo lo que económicamente ellos pidan. Los estamos enseñando a que tenemos muchos deberes con ellos, o que la gente tiene muchos deberes, o la sociedad tiene deberes con ellos, pero no les enseñamos obligaciones. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. En negligencia, niños con caries, ¿quién lo pensara? Un niño con caries es un niño que donde está siendo educado, pero con negligencia, porque los papás no están pendientes de ese aseo personal del niño. Un niño con mal aseo bucal, un niño que no está bien vestido, un niño que está sucio, es un niño donde los padres son negligentes porque no están respondiendo por el bienestar de este niño. Y lo peor de todo en la negligencia es el abandono total del niño. Hoy en día sí que es común esto. El adolescente o el mayor que embaraza a un adolescente y la deja con toda esa responsabilidad de criar un hijo, o que lo tienen que criar los abuelos, y los abandonan tanto emocionalmente como monetariamente, no responden por ellos. Entonces, mucho cuidado con esto. Enseñémosles a nuestros hijos a ser responsables, que cuando vayan a tener un hijo, cuando vayan a procrear, lo hagan con responsabilidad, para así evitar tanto maltrato infantil por falta de afecto en los niños. Muchas gracias.
Mabel, cuéntanos algo sobre ese proyecto o eso que te ganaste acerca de mujeres emprendedoras. ¿Cómo fue? ¿Por qué te lo ganaste? El concurso estaba dirigido a todas las mujeres en Antioquia. Entonces pasaban por etapas, porque había que trabajar y asistir a una serie de capacitaciones. Entonces, de acuerdo a los avances que se iban mostrando, pues uno continuaba en ese concurso. Fueron 5.540 mujeres que se presentaron, de las cuales escogieron 540. Y hoy por hoy hay alrededor de 300 que están en ese concurso, hacemos parte del concurso. Entonces, ¿qué pasaba? Continuábamos presentando todos los modelos financieros y los que nos exigían, y a partir de ahí entonces daban una premiación. Entonces daba desde 1 millón hasta 8 millones de pesos, porque igual estábamos concursando todas las mujeres en Antioquia. Entonces pasé todos esos filtros como muchas otras compañeras y quedamos en un nivel avanzado que fue el de 8 millones de pesos. ¿Y qué sentiste tú cuando te lo ganaste? Yo lloré. Yo lloré, la verdad. Cuando nos hicieron la invitación, porque no sabíamos, eso fue un evento que se realizó en diciembre en el Jardín Botánico, y nos invitaron a todas las mujeres a participar. Y mostramos todos nuestros emprendimientos y a la final pues era la premiación. Entonces yo no tenía ni idea en qué punto iba a quedar cuando ya nos entregan el certificado de que usted es ganadora de este premio. Wow, yo creo que es una satisfacción 100%. Lo que yo mencionaba antes era que yo decía, es que todo lo que uno sueña se puede hacer. Así es. Se puede hacer. Entonces yo decía, bueno, pues yo me lo tengo que ganar, yo no sé cómo, pero me lo va a ganar. Entonces así fue. Bueno, televidentes, ella es Mabel Santamaría Rondón. Estamos conociendo un poco más de esa labor que ella hace hoy en día, de ver cómo ha salido adelante, de ver que es una mujer tan emprendedora y que en el momento de hablar se le notan esas ganas por lo que hace, ese amor por realizar postres, obviamente por saber que las personas puedan probarlos, puedan enamorarse de una u otra manera de esta repostería que ella prepara, de Postres Santa María. Entonces, esa es la idea, que ustedes conozcan mucho más de Mabel, de sus postres, y por supuesto también que los puedan adquirir. Así que ya saben, en YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Mabel, hablemos un poco acerca de esa presentación que tienes para los postres. La presentación, yo tengo una base comercial que es en copa soufflé de 5 onzas, pero de acuerdo lo manejo como el cliente lo pida. Entonces me dicen, no quiero uno de este tipo de copa, sino en vidrio, entonces lo preparo en vidrio. Me dicen, no, es que yo no lo quiero individual, sino que es una bandeja para porcionar, entonces le pregunto la cantidad de las porciones y también así mismo lo preparo. Entonces es que yo me pueda acomodar a lo que el cliente pida. Exactamente. Bueno, además de eso, también cómo es esa decoración. Ahora veíamos en las imágenes también que eres una persona, yo creo que en el cuento de la repostería hay que tener también creatividad, poder decorar, poder meterle cositas que de una u otra forma adornen los postres. Darle ese toque de acuerdo también a la personalización de eventos, sobre todo porque ya hoy en día se están manejando los eventos temáticos. Entonces es hacer que la repostería entre también dentro de esa temática. Entonces, de acuerdo como el cliente lo solicite, ya yo le puedo enviar unas alternativas para que queden decoración. O sea que si es alguien o un evento para una primera comunión, un cumpleaños, para lo que sea, y según como ellos lo pidan, así lo puedes hacer. Sí, así lo puedo hacer. Bueno, excelente, televidente, ya saben, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Mabel, hoy en día tienes ya la tienda de postres, ¿estás establecida en algún local o no? No, de hecho, con el concurso de mujeres emprendedoras, pues eso era a lo que le estoy apostando, es tener un punto de venta abierto para todo el público, para que sepan exactamente dónde llegar. Eso es como lo que yo sueño. Por el momento, yo los preparo en mi casa y también los distribuyo tanto puerta a puerta, y ya estoy saliendo al parque los fines de semana.
¿Y dónde estás ubicada en el parque? ¿Dónde te hallas? No, en la parte central. Tengo como donde se están haciendo diferentes personas para también hacer la promoción de sus productos. Ahí también estoy yo. Bueno, Mabel, ¿un número telefónico donde las personas se puedan comunicar contigo para hacer algún pedido de postres? Claro que sí, me pueden contactar por WhatsApp y por teléfono al 314-816-1233, este es mi número personal, y también en Facebook e Instagram en Postre Santa María. Bueno, Mabel, ¿cuál sería ese mensaje de parte tuya para todas esas personas que nos están viendo, especialmente para las mujeres? Ver que de una u otra manera podemos notar que hoy en día las mujeres son muy emprendedoras, que también quieren hacer eso que tú haces y que en algún momento lo han pensado pero no han materializado su idea. ¿Cómo las invitarías, cómo las motivarías para que salieran adelante y que pudieran materializar cualquier proyecto o cualquier idea que tengan en mente? Yo invito a todas las personas, especialmente las mujeres, porque creo mucho en ellas, creo en mí también. Entonces es tomar esa fuerza, como respirar profundo, decir sí, lo voy a hacer, y tener el impulso. Todo se maneja a partir de impulso. Entonces decir lo voy a hacer y sí, mañana lo voy a hacer, como no sé, y así todas las cosas se van dando. Uno da un paso y yo creo que el cosmos y el universo se encarga de que todo se dé para que demos muchos pasos. Y además, cuando uno tiene ganas, yo creo que todo se puede. Todo se puede, definitivamente. Este camino de emprendimiento es difícil, no es color de rosa, es muy difícil, pero es muy bonito y muy gratificante cuando uno ya empieza a ver como el resultado y los frutos de tanto tiempo de esfuerzo, de trabajo. Así es. Bueno, Mabel, de verdad que esa era la idea, conocer mucho más de ese emprendimiento que tienes, de los postres Santa María, conocer mucho más de ellos y por supuesto que las personas también puedan conocer. Pero antes de terminar de conocer de tu vida laboral, también queremos conocer de tu vida personal. Aparte de tu profesión y aparte del mundo de la repostería, en tus tiempos libres, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Las manualidades son mi fuerte. Yo creo que yo tengo algo en mis manos que yo lo puedo hacer. Entonces me pinto, me gusta pintar mucho. Entonces un tiempo lo había dejado y otra vez lo estoy retomando. Entonces pinto, tejo, toda la parte pues de costura manual me encanta. Entonces me dedico también a eso. Leo, veo documentales, me encanta. También duermo, me encanta dormir. Eso es, yo creo que todos tenemos nuestro lado. Así es. ¿Practicas algún deporte? Estoy iniciando bicicleta. Porque no, nunca fui como muy deportista, la verdad. Pero entonces ya está como en incursión todo el tema del ciclismo. Entonces, pues bueno. Conozcamos este mundo también. Bueno, Mabelisa, a ver, ¿qué tienes ese gusto y esa técnica por los postres? ¿También de pronto te gusta cocinar? Poco. Cocino muy bien, la verdad. Me gusta cocinar y sobre todo cuando yo sé que alguien va a llegar a mi casa, ven, yo te invito. Me fascina cocinar para los demás. Pero como la rutina de cocinar, la verdad, sí, pero lo debo de hacer, lo tengo que hacer. Yo soy también esposa y también cumplo como con el rol del hogar. Entonces, cocino bien, pero no es que me guste ya mucho. Bueno, Mabel, ¿cómo está conformada tu familia? Yo soy casada, entonces en la casa pues vivimos mi esposo y yo. Ya pues la familia parental, tengo a mi mamá y dos hermanas más. Bueno, Mabel, para terminar, ¿cuál es tu postre favorito? De los que preparas, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál recomendarías? Como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo, con mis postres, todos son buenos, la verdad. Pero yo decir, no me apetecen porque yo sé que los hago. Ajá. Entonces yo decir, y tanto tiempo en esto, yo ya tengo la parte sensorial y digo, están bien, pero que yo decir, me voy a comer un postre, pero es por lo mismo, porque yo hace mucho tiempo los he elaborado, pero de los que más me gusta, para mí, tiramisú. Sí. Me encanta, y sobre todo mi postre de tiramisú. (Risa)
y me encuentro acompañada de la personera. Queremos hablar con ella acerca de su rol, de ese papel que cumple acá en el colegio, de sus funciones y por supuesto qué hace ella como personera para ayudar a salir este colegio adelante. Recuerden que si de pronto se están perdiendo nuestro programa y no nos están viendo por nuestro Canal 8, nos pueden buscar por nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día y también los pueden escribir a nuestro número de WhatsApp al 319-230-5598. Le damos la bienvenida en estos momentos a Alejandra Buitrago Osorio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Alejandra, cuéntanos un poco antes de iniciar hablando de tu rol. ¿Hace cuánto estudias como tal en el colegio? Desde que cursaba el grado primero en el año 2009. ¿Y qué tal te has sentido? ¿Qué tal es estudiar en este colegio? Es un ambiente muy agradable porque hay mucha relación con los demás compañeros. Nunca se ha visto pues un caso de bullying o de maltrato. Siempre ha sido todo muy, muy bonito. Hemos compartido momentos muy agradables. Bueno, Alejandra, ¿cómo ves ese tema también de, aparte de la convivencia, la educación? ¿Cómo ves que desde que tú inicias a estudiar, cómo ha avanzado el progreso de la educación académica? ¿Cómo has visto que han avanzado esos temas de metodologías, de tener cosas nuevas para poder aprender mucho más? Bueno, me parece que cada día el colegio se ha mejorado, se ha superado en cuanto a lo académico, porque hemos tenido profesores que nos van incentivando y nos van ayudando a formar cada día ese amor por aprender. Así es, y yo creo que tú como personera tienes que incentivar a todos esos chicos, a tus compañeros, no solamente del grado 11, sino de los demás grados, a que salgan adelante, a que realmente quieran superarse, así como tú lo mencionas, y que de una u otra forma todos los días adquieran diferentes conocimientos y puedan aprovechar a los docentes que están con ellos. Claro, pues básicamente uno lo que hace es ayudarlos a que ellos entiendan lo importante que es el estudio, los incentiva, y sí, como personera uno está siempre mediando para que cada día ellos mejoren en cuanto a lo académico. Alejandra, tú como personera, ¿qué crees? ¿Cuáles son esas mayores virtudes o esa disciplina que debe tener un estudiante para poder lograr lo que quiere, para poder terminar su bachillerato y tenga esa mente de soñador y poder adquirir o poder acceder a un estudio superior? Mucho compromiso y responsabilidad ante todo para que cada día se vayan formando y se vayan grabando qué es lo que quieren en un futuro. Bueno, Alejandra, antes de hablar de esos sueños, de esas metas que tienes en tu futuro a largo plazo, luego de que termines tu bachillerato, hablemos de ese rol como personera. ¿Hace cuánto lo estás cumpliendo? Hace aproximadamente un mes hicieron las elecciones en donde yo gané, pero como tal llevo 15 días ejerciéndolo y no, me ha parecido algo súper, súper bonito porque he podido darme cuenta de las cosas tan bonitas que hay en ese colegio. De los talentos de los chicos, yo creo que uno aprende a descubrir muchas cosas a pesar del rol. Sí, uno aprende que el cariño de los niños, de todos los compañeros, se ve reflejado cada día. Bueno, Alejandro, ¿por qué decidiste lanzarte o de una u otra forma pues ponerte como personera? ¿Por qué tomaste esa decisión? Ya que de una u otra manera es un rol que tiene esas funciones y que de una u otra forma tú tienes que cumplirlo y desempeñarlo de la mejor manera, no solamente para que sientas esa satisfacción tú misma, sino también para darle esa satisfacción a todos los estudiantes e igualmente a toda la planta de docentes. Bueno, desde muy pequeña me veía en este cargo, pues me acuerdo muy bien que en preescolar una prima se lanzó. Entonces yo decía, ay, yo quiero. Y eso fue naciendo también por el cariño que yo veía de los niños, de mis compañeros, y también porque me gusta mucho como estar informada y estar ayudando cada día en el colegio. Al ver que tienes esa visión o ese sueño desde pequeña, yo creo que te preparaste harto para lanzarte como personera. Y ahí es donde van esas propuestas que de una u otra manera motivan a los chicos a que voten por ti, a que quieran elegirte como esa personera que represente el colegio. ¿Cuáles fueron tus propuestas? Bueno, primero que todo es defender los derechos de mis compañeros. También propuse el aprovechar los talentos humanos para formar grupos culturales en donde se reflejen qué es lo que queremos a futuro en esa institución. Uh-huh. Jornadas lúdico-deportivas y de aprendizaje. Y sí, muchas más. Bueno, sé que es poco lo que llevas ejerciendo como tal el cargo, pero ¿qué crees que hasta el día de hoy, de pronto, de una u otra manera, has ido ahí como influyendo para que todo esto se cumpla? Sí, de hecho, estuvimos hablando con el rector, vamos a tomar clases de teatro por las tardes,
lo que es el comando de policía, van a venir a dar unas clases del código de policía, de drogas, de antinarcóticos. Uh-huh. Y sí, pues me parece que sí estoy haciendo bien el proceso. Bueno, y ojalá lo sigas cumpliendo de esa manera. Alejandra, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son esas mayores falencias, esas mayores debilidades que tiene el colegio? Bueno, el colegio como tal es un colegio con pocos recursos, más que todo en el tema del internet, porque no hay internet, entonces nos toca las tareas muy difíciles, a veces no hay oportunidad de estar más informados de lo que sucede, entonces es eso más que todo. Bueno, tú como personera, ¿cuál es tu función principal? ¿Qué quieres hacer en el colegio aparte de cumplir tus propuestas? ¿Qué quieres inculcar o que de una u otra manera tus compañeros queden con ese legado cuando tú termines de 11? Que se den cuenta que tuvieron una gran personera y que cumplió efectivamente ese papel. ¿Qué buscas con eso? Bueno, busco pues dejar una huella en esta institución como una de las mejores personeras, en el sentido de que ayudé, colaboré a muchas personas que quizás necesiten de mi apoyo, que hice lo mejor porque este colegio progrese, buscando ayuda, no sé, pues, siendo. Sí, que realmente los chicos sepan y conozcan que tú actúas de una manera eficaz, que no solamente es como decir, sino también cumplir. Claro, menos palabras y más acción, es eso. Así es. Bueno, Aleja, ya conociendo de tu cargo como personera, hablemos un poquito del futuro. ¿Cómo te ves luego de que termines tu bachillerato? ¿Cómo quieres materializar esos sueños que tienes en tu mente? Bueno, a mí me gustaría seguir estudiando en la universidad una carrera como lo es el derecho o una ingeniería, ya sea civil o ambiental. Y sí, me veo, pues sí, con un futuro lleno de bendición. Ver, Aleja, que de una u otra manera a veces los chicos no estudian, y quizá a veces lo decimos que es por falta de economía, ¿cierto? Porque de una u otra manera esto influye, que de pronto no hay oportunidades, pero ver que hoy en día hay facilidad de estudiar, que de pronto hay cursos en el SENA que colaboran y ayudan mucho. ¿Tú qué crees? Que de pronto estar un poco retirado como del casco urbano, como lo es acá en el corregimiento de Mesopotamia, de pronto puede influir en el momento en que no te ayude a avanzar en cuanto al estudio, a pesar de estas dificultades, tú quieres salir adelante. Sí, de hecho yo vivo en una zona rural, es una vereda, pero eso no me ha impedido a mí luchar por mi sueño, que es estudiar, pero sí creo mucho que va mucho en el apoyo de los padres. Uh-huh. Entonces, si a uno no lo apoyan los padres, que es lo más importante, pues no hay como la oportunidad de estudiar. ¿Y cuentas con el apoyo de ellos? Sí, gracias a Dios, sí. Ellos me apoyan mucho cada día, están de hecho muy felices por ser personera. Bueno, Alejandra, un mensaje de motivación para los chicos que nos están viendo. Tú como personera de ese colegio, como representante de cada uno de los chicos que estudian acá, ¿cómo los motivarías para que salgan adelante, para que estudien, para que no se queden en casa sentados, sino que vayan y busquen sus sueños, que vayan y cumplan esas metas que quieren? Y por supuesto también incentivar a los padres para que los apoyen, para que se den cuenta que estudiar es importante. Muchachos, los invito, los que me estén viendo, a que luchen por sus sueños, no se queden estancados, que porque alguien les dijo algo, no, sigan, luchen por lo que quieren y verán que pueden ser grandes. También les quiero dejar una frase que dice, no hay derecho sin deber, o sea, ustedes para ganarse las cosas primero tienen que hacer algo para ganarse eso. Bueno, muchas gracias, Alejandra, bendiciones en ese rol que cumples como personera acá en la institución del corregimiento de Mesopotamia, y ojalá termines ese bachillerato y puedas salir adelante con tu carrera superior, si eso es lo que quieres, ser una gran abogada como lo decías, o de una u otra manera estudiar alguna ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Televidentes, y ya saben que también los pueden ver por nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión al Día, y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Mabel, cuéntanos cómo te ves a futuro, en un largo plazo, cómo te visionas. Me visiono siendo una líder, siendo una muy buena líder en... Y no solamente para mi comunidad, sino que sea una inspiración para la parte de emprendimiento en mujeres y poder ayudarlas. De hecho, en lo que yo pueda ayudar a cualquiera que me solicite de mí, pues con todo el amor. Entonces, de hecho, hace poco una mujer me estaba hablando que quería empezar a abrir un tema
su propio negocio de vidrio. Yo, hágale, empiece, tiene que ser. Y si necesita, es que no, me decía, no sé de costos, no importa, hágale, yo le enseño. Yo sé lo poquito que he aprendido, yo le enseño. Entonces es eso, lo que alguna vez pensaba, de que uno da un paso y el universo se encarga de que todo se dé. Es maravilloso y como mágico también. Entonces me visiono eso teniendo un punto de venta, y no solo acá, sino en muchas partes donde la marca sea reconocida y que no solamente lo vean como una línea tradicional de las que manejo, sino que también sea una alternativa para las personas que no pueden consumir este tipo de productos, porque tengo mi línea especial para las personas que sufren de glucemia alta. Entonces es también irnos por eso, que tenga ese valor agregado que tanto le pongo, y no solamente en azúcar, sino también en un contenido proteico alto, que tenga un valor agregado bonito para también las diferentes personas que lo consumen. Bueno, Mabel, ya que se te notan esas palabras en lo que me dices, que realmente el tema te gusta, que realmente te has dado cuenta que emprender sí se puede, que salir adelante sí se puede, sea con poco, pero obviamente se va escalando lentamente. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres? ¿Cómo las motivarías para que se paren, para que no esperen que todo caiga, sino que de una u otra forma vayan y busquen su camino, que materialicen sus ideas, que si quieren montar un negocio, empezar no con un punto de venta, sino como empezaste tú, tocando puerta a puerta y haciéndolo lentamente, pero las personas hoy en día pueden hacerlo de esta manera y salir adelante? Sí, lo importante siempre es creer que uno hace las cosas bien. Cuando creemos que hacemos las cosas bien, se puede. Entonces, es iniciar y tener el impulso y ver cómo podemos hacer provecho también, no solamente de nosotras, sino de lo que se ofrecen en la parte externa, desde programas gubernamentales, incluso hasta locales, empezar por ahí. Y como muchas empresas grandes que hemos conocido empezaron desde lo más mínimo. Es que eso no es el caso mío, no es el caso de la vecina, no es el caso de muchas empresas que iniciaron de esta forma y que han llegado a esto. Entonces, es tener eso, es visualizar de que si ellos pudieron, pues ¿por qué nosotras no? ¿Por qué mi emprendimiento no lo va a poder ser? Entonces es mentalizarnos en eso, así no lleguemos a la mitad, pero siempre es tener esa visión. El día de mañana se puede presentar una oportunidad muy grande, y así van creciendo las empresas, así es como surgen y así es como crecemos nosotras. Además, yo creo, Mabel, que uno no empieza solo, quizá de una u otra forma está la familia, que yo creo que es el gran apoyo. Uno tiene a un hermano, al novio, al amigo, al primo, al que sea. Siempre detrás de una gran idea hay detrás alguien que está impulsando. Y eso es lo que muchas veces tenemos, es agarrar esa idea y coger el impulso con ellos. Bueno, Mabel, de verdad que muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, de una u otra forma contarnos parte de tu vida laboral y también personal. Te felicitamos por ese amor que tienes hacia la repostería, por ese amor que tienes hacia lo que haces y por supuesto por ser tan emprendedora y tan echada para adelante como somos las mujeres paisas, como no solamente son las de la Unión y del Oriente Antioqueño, sino también todas esas personas y todas esas mujeres del mundo entero, así que muchas gracias y muchas felicitaciones. A ustedes muchísimas gracias de verdad por esta invitación tan bonita. Bueno, televidentes, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa Magazine Unitense. Espero les haya gustado esta historia de vida y por supuesto hayan conocido un poco más a Mabel, que la contacten para que de una u otra manera prueben sus postres y queden enamorados de ellos y por supuesto los sigan adquiriendo. Ya saben que también los pueden seguir a nosotros por nuestras redes sociales. En YouTube nos encuentran como Canal 8 La Unión, en Facebook como CNT La Unión El Día, y también nuestro número de WhatsApp, el 319-230-5598. Este programa se realiza gracias al apoyo de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Hoy estuvo con ustedes.